Nacho. ¡Qué lindos! Muchas gracias. ¿Estás aquí? Bueno, nada, oye, ya me siento parte de Bravi. ¿Secreto para un domingo a las qué? ¿Qué horas son? ¿A ver cómo hace uno? No puedo decir que dormir tantas horas porque no lo estoy haciendo. El día de ustedes. La felicidad, que felicidad de estar acá. Ahí, de bueno, casa, y los retos de este primer... Primero, lo de forma, digámoslo así, la logística, que todo cambia, todo gira alrededor de nuestros hijos. Te decía hace un rato, si me tardaba 40 minutos arreglándome, ahora me debo arreglar en 10. Y eso es bueno. Porque la niña ya me está reclamando y yo como bañándome ahí, como que ya voy, espérame. Ya no puedo trasnochar por gusto, porque debo tener en cuenta que a las 6 de la mañana ella está con la energía al 100, entonces debo estar igual. Y más allá, digamos, de esta dinámica del día a día, si me preguntan qué es lo más difícil, creo que se me despertaron todos los miedos y el sentimiento de culpa inevitable. ¿Por qué? Sí, cuéntame. Sí, yo creo que eso es inevitable y creo que nos pasa a todas las mamás que debemos salir a trabajar, por ejemplo. Entonces, un domingo trato de llevarla al parque, ojalá que haga sol antes de que me vaya, y la llevo rápido al parque y ya la tengo que dejar porque me voy a trabajar, y que ella se quede así como, mamá, no, eso es... Desprende. Eso es como un poco... me cuestiona un poco, ¿no? Es inevitable. Es inevitable. Entonces, como que lo estoy haciendo bien, le estoy negando tiempo, ¿será que sí? ¿Qué hago? No, pero pues hay que trabajar, porque si no trabajo, pues no comemos. Es claro, es que ahora iba a tener un referente de medio lado. Para ella sí, también vas a exacto, hacer. Yo creo que eso ha cambiado y iba a ser así, Dani. Ojalá. Te lo garantizo, porque con Fabricio me pasa a veces que dice, me pregunta, ¿dónde está mamá? Claro. Yo le digo, trabajo. Seguro, y es lo que busco. En medio de todo, pues es también darle un buen ejemplo, no solamente del trabajar, sino también el luchar por los sueños, ¿no? Creo que eso es lo que quiero que ella vea reflejado en mí, y que lo que sienta en su corazón en determinado momento lo busque sin importar. Ese sentimiento de culpa tiende a desaparecer con el tiempo, es inevitable. De pronto un día dices, yo quisiera quedarme en la cama un ratito más con él, despertarme con él, ¿cierto? Espero, es inevitable. Espero tiempo de calidad, tiempo de calidad, cuando me imagino. Y eso trato de hacer. Yo llego a la casa a 9 de la noche y de hecho la acostumbramos a dormirse tarde por eso, porque no quiero llegar a encontrarla durmiendo. Entonces, nada, nosotros somos noctámbulos con mi esposo y así la acostumbramos. Y bueno, yo llego y listo, sí, ya terminé y está el cansancio de trabajo. Ahora vamos con toda a jugar, a ponernos ahí a gatear, a ver no sé qué, porque es el tiempo de calidad y eso es lo que yo quiero que ella sienta. No la cantidad, sino la calidad. Y es lo que queda finalmente, ¿no? Claro. Esa conexión. Muy bien, lo estás haciendo. Si te quieres del país, maravilloso. Pero viva, conozca, crezca, estudie, trabaje, inténtelo, pase 10 hojas de vida, que fijo en una, aunque sea una, pero páselas todas, que eso de algún lado la van a llamar. Aprendí de ella, no, sin duda. Mi mamá, en esa época, en esos tiempos, ella no pudo seguir trabajando porque necesitaba cuidarnos. Dijo, no, pues haciendo las cuentas, mejor me quedo con mis hijos. Y ella compró una tienda, que con mis papás compraron una tienda, y yo crecí en una tienda. Entonces, era maravilloso porque la tenía todo el tiempo, la veía trabajar. Y bueno, ya estaba ahí muy, muy encima. Quiero renunciar definitivamente, o sea, quiero seguir produciendo, pero de una manera que, donde pueda estoy tener control con de mis hijos. Sí. Y esas son decisiones sabias, Carito. Una propuesta. ¡Bravo! Un rapidito sobre tu mamá. ¿Qué es eso que tu mamá hacía por ti, tal cual calcadito, que ahora tú haces por o con Víctor. Victoria? ¿Hay algo que aplicaste con Victoria que recibiste de ella? El ser recursiva, práctica. Eso sí me lo enseñó ya, como que menos cosas y... A ver, un ejemplo. Mi mamá nunca me llevaba a comprar la ropa. Viva sola porque dijo, eso me encarto. No, yo voy. Y hasta los 10 años ella me compraba la ropa, sabía más o menos mis gustos y me la llevaba. Yo trato de hacer lo mismo, de no llevar a Victoria porque eso es un estrés. A mí me genera estrés. Trato de llevar un solo morral. Chao. O sea, ya cuando empiece a caminar, pues va a tocar ahí un ratito más el coche, pero ojalá que sea pronto que salgamos de eso. Me gusta resolver. Hacer práctica y mi mamá es muy práctica. En los viajes no eres la de mil maletas, lo básico y ya. No, y ahora la maleta, yo no llevo ropa a Bucaramanga, hace poco fui, no, me tocó allá mirar cómo solucionaba, porque todo es pañales, el no sé qué. El peso permitido es para Victoria. Todo de Victoria, sí, hasta esas cosas cambian. Así cambia, muy bien. El remedio casero que recuerdas que tu mamá preparaba, algún menjurje, algún jarabe o algún potaje. La naranja con menta para la tos.
naranja con menta. Sí, la pone a hervir y la menta se va derritiendo. Y es santo remedio, dirían las mamás. Ya, santo remedio. Santo remedio. Sí, sí. El regalo de mamá que más recuerdas. Que yo le di a ella. O ella a ti, o tú a ella también, como quieras. O ella a ti. El regalo que yo... El plato preferido de mi casa, de comida, siempre. Un arroz que ya hace con pepino. Uy, ¿qué? Sí, es único. Lo voy a patentar. Hay que amar mucho a mamá para comerse un arroz con pepino. Te voy a mandar. Y si te vas a arrepentir. ¿Es como los deditos que trajo hoy? Ah, no, los deditos sí. Uy, sí. Guárdemelo para después de almuerzo. Ese consejo que marcó tu vida de doña Julia. Te lo dijiste, creo. Sí. Toca las puertas, manda hojas de vida. Insiste. Insiste. Ese es. Sí, sin duda. Yo recuerdo el primer día que estaba haciendo casting para mí, la primera vez que estaba haciendo casting para un programa de televisión. Y la fila era, le daba la vuelta al parque. Y mi mamá, en mi casa había una regla que después de las 10 de la noche no podía llegar. O sea, yo tenía que llegar antes de que se cerrara la tienda. Punto. 9 de la noche y la fila todavía. Y yo llamé y le dije, mami, yo no sé qué hacer. Ya no, o sea, todavía faltan personas. Y yo estoy como en el turno número 50 y mi papá me va a regañar, me va a pegar, ¿qué hago? Mire, si usted cree que es buena para eso, si usted siente que realmente eso le gusta, inténtelo. Ya espero lo más, bueno, yo aquí hablo con su papá. Pero si usted cree, no por mamar gallo, no es que se quede mamando gallo y perdiendo el tiempo. Si usted cree que eso... Hey, hola, mi amor, ¿cómo estás? Espero te haya gustado la serenata. Solo me dieron 2 minutos en Bravisa. No fueron negociables esos 2 minutos. Pero no importa, estoy feliz de que estés allá. Estoy feliz de celebrar este día a tu lado. Este mensaje es de parte de la Osita y de parte mía también. Quiero que sepa que te amo, te convertiste en mamá y lo estás haciendo excelente. Como te dije en los votos del matrimonio, no los voy a leer todos porque se nos van por lo menos 7 minutos. Este futuro que estamos construyendo juntos, pues, lo quiero seguir alimentando, lo quiero seguir construyendo contigo, ser felices. Disfruta este rol de mamá, disfruta cada momento con nuestra hija, disfrútalo. Cada momento conmigo también, que eso es lo más importante, los momentos. Tú sabes que esto fue improvisado, esto... Porque todo el tiempo estoy contigo, Dani. No puedo ni chatear, no puedo ni programar nada porque no puedo. Hasta, un partido de fútbol. Hasta la tarjeta no puedo utilizarla porque si pongo una flor te va a llegar la notificación. Entonces, quise hacerte este detalle así improvisado y creo que salió chévere. Ojalá te guste el Día de las Madres. Disfrútalo y bueno, te espero en casita esta noche para celebrar, ¿vale? Besitos otra vez. El último. Te amo. ¡Qué cansón! Ustedes son lo máximo. O sea, cómo me sorprenden de esa manera tan linda. Gracias. Y gracias a mi esposo que me está viendo. Seguramente todavía está en pijama allí con nuestra Osita. Esa canción es muy especial, creo que resume lo que somos. A veces la gente alrededor, lo que tú decías hace un instante, hace mucho ruido y critica y juzga sin saber, pero solamente él y yo sabemos cuando nos miramos todo lo que hemos vivido y cómo hoy después de casi 10 años nos reconocemos el uno al otro. Y puedo decir con orgullo que he construido una relación como muchas, con todos los altibajos, perdiendo muchas cosas, comiendo de pronto la que sabemos coloquialmente, y hoy en día estamos muy fuertes, y si me preguntan cuál es mi mejor regalo, es esto, mi hogar, lo que he construido con tanto amor y con la ayuda de Dios, por supuesto, siempre. Que siempre está en nuestros corazones. Gracias. Ay, Dani, qué lindo. No, pues Sandrita, gracias a ustedes. Sandrita por se ser... va a deshidratar aquí. No, por lo que hizo. Serenata. No sé a qué hora se metió en mi casa. Gracias a Junior. Seguro bello, me estás viendo. Talentazo. Divino, también paisano, divino y también pues una admiradora de su talento. Increíble. Gracias a ustedes por... Comprando la torta, lo escribió Votos. Aparece. Viene. Había pasado mucho tiempo. Cuéntanos qué sucedió y cómo está ese concepto que manejaron. No, en el buen sentido. De... especial, ya lo habíamos hablado antes de quedar embarazada. Llega Victoria, entonces como que decimos, no, vamos a esperar un ratito. Y el año pasado pasaron tantas cosas lindas, pero la más importante y la más especial, la llegada de Victoria, definitivamente. Estábamos tan agradecidos, estaban pasando tantas cosas bonitas en nuestros trabajos, en nuestro hogar, era la alegría, es la alegría, Victoria. Y dijimos, pues, qué mejor manera de cerrar este año
que ratificando el compromiso de seguir juntos como hogar y ahora pues que la niña está con nosotros, qué bonito que nos acompañe en ese paso. Lo hablamos 15 de diciembre quizás y dijimos listo, el 29 de diciembre nos casamos. ¿Qué? Pero pues, mentico, son 29. Si estás loca, te voy a cantar. Yo quiero cantar para ustedes ese día. Un gran amigo, John de la Selecta, nos cantó. Yo dije, perfecto. Entonces ya tenemos como el lugar, el vestido, la música, los anillos también los compramos acá. O sea, todo fue como muy, muy... Y una gran maquilladora que me ha acompañado, que se ha convertido en mi amiga, que me acompaña en el noticiero, le dije, me voy a casar, ¿te animas? Yo no voy a... No es nada de eso, no hay invitados tampoco para arreglar, nada de eso. Pero te animas y de paso conoces mi tierra. Viajamos y me dijo, no, pues para esto hay que ponerlo más bonito. Vámonos para la plaza de mercado y compramos flores, no sé qué. Así fue, nos fuimos para el Parque Romero en Bucaramanga. Iba creciendo la cosa. Fuimos, compramos flores, listo, eso está lindo, me gusta. Y yo dije, pues ya que estamos así en estas, quiero que me acompañe. Algo pasa en mi caso. Yo no sé, lo describo como una magia, pero en el momento en que estaba escuchando a Giovanni lo que me decía, en el momento en que yo estaba escribiendo lo que le decía, eso es en serio y más que en serio es tan valioso que me sentí tan afortunada que dije, esto lo voy a blindar, lo quiero cuidar y es lo que le pido a Dios todos los días. Es lo más lindo que tengo, es mi riqueza, es mi fortuna, es mi hogar, todo pasa, sí. Todo pasa y finalmente al lugar donde quiero volver, al lugar donde quiero llegar es a mi hogar. Yo quiero que mi hija crezca en ese hogar, quiero darle ese ejemplo en equipo, con respeto sobre todo, con alegría, con que todos los días saquemos chispa de lo que nos pasa, porque así somos Gio y yo. Y cuando nos comprometimos ya oficialmente, ¿sí? Porque de corazón ya estábamos, cambiaron las cosas. Creo que estamos como en otro piso, yo le digo así, evolucionamos, la relación se torna, yo no sé, porque uno puede decir pues para toda la vida, yo no sé qué pueda pasar, no me gusta, pero sí quiero cuidarlo todo el tiempo posible que Dios me lo permita. Ay, es lo más estamos venido siguiendo. Hoy estoy en un proceso muy bonito, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y quiero compartirlo. Hace unos días me tomé el atrevimiento de escribirle a Marcelo porque le escuché viendo su programa. Yo soy fiel televidente, bravísimo, y le escuché algo a Marcelo. Y le dije, Marcelo, seguramente en algún momento de tu vida has pasado por esto, dime cómo escucho también la voz de Dios. ¿Cierto? Ay, sí, lo hablamos. Ay, pero me dijo, en las personas que realmente nos quieren, ¿no? De pronto en nuestros papás, sí. En mi esposo. En esas autoridades, hasta Dani. En un niño, en alguna autoridad espiritual, religiosa, y te he hecho caso, lo di el consejo de Marcelo. Estaba en un momento tal vez muy congestionada y eso nos pasa a todos los seres humanos en algún momento de la vida. Ahora estoy muy tranquila, estoy más consciente, estoy gozándome el día a día, estoy disfrutando y agradeciendo mucho mi trabajo. Y alguien me preguntó también alguna vez como, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ya lograste tu sueño? No, mi sueño es construir una carrera. Mi carrera, la base de mi carrera, mi profesión es la credibilidad. Y eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra con constancia. Entonces lo que voy a hacer es, primero que todo, pues me costó bastante trabajo llegar a donde estoy. Entonces no se puede decir como que, ah, bueno, ya, no, hay que disfrutarlo. Y al lado de ese disfrute, pues hay que trabajar, hay que contar más historias, hay que investigar más, hay que prepararnos más, porque lo que yo quiero, repito, es generar credibilidad, esa empatía, esa cercanía, estar en el televisor de su casa, en el celular de su casa, me gusta, le creo lo que ella dice y repito, eso solamente se construye o se logra a través del tiempo, entonces a eso me voy a dedicar. ¿Dónde, cómo, cuándo? Dios será el que me va. Y generar, que son necesarias, pero yo... No sabes cómo agradezco escuchar tus palabras, gracias. Y esas cosas que dijiste, el trabajo que uno tiene que hacer todos los días, que eso llega por añadidura, mira la pantalla que llega una foto. ¿Esta imagen? Y yo quiero que la mires directamente a los ojos. ¡Ay, y le digas a esa pequeña Daniela, esa niña soñadora, justamente lo que te nazca, mirándola a los ojos. ¿Qué es el mensaje que le quieres dar a esa niña chiquita? Que siga soñando porque se vale. Porque en algún momento lo va a hacer realidad, que no importa el sacrificio o la espera, que todo tiene su momento, que sea más paciente, que ahorre más, que no se gaste tanto la plata. Un poquito más de ahorro, Dani. Sí, por favor. Sí, yo creo que le diría eso a esa niña, que va a llegar el momento en el que todo eso que se imaginó se va a hacer realidad, que sea más respetuosa con su mamá, porque yo fui un poco rebelde y grosera, lo acepto, en mi infancia, en mi adolescencia,
Y bueno, que va a llegar el momento en el que otra persona se lo va a recortar. ¿Será Victoria? Ya, ya, a veces me recuerda. Sí, que... rabia. Mi mamá me dice, ve, no se le parece a alguien. ¿Años podrías tener ahí unos seis añitos? Sí, fui bajecita de un primo que se estaba casando, recuerdo esa foto. Qué linda. ¿Qué querías hacer a los 6 años? A los 6 años, no, ahí no me veía todavía en la televisión. Me veía más, yo creo que como el tema militar. ¿Por ese lado? Sí, sí, militar y en mi casa, mis tíos también, creo que me gustaba mucho ese mundo. ¡Ah, mira! Ahí está. Ahí la tenés. Realmente lo que le apasiona en la vida, lo que quiere hacer, sí, su propósito, Marcelo. No, mucho. A mí me gusta cubrir las cosas de orden público, también eso me llama la atención. También de pronto por ahí, la admiración. Desde esa óptica. Por la admiración por el trabajo que realizan, porque soy testigo del sacrificio de nuestros soldados. Daniela, sí. Tú tienes un perro. Yo siempre te lo he dicho. aquí, sí, te he dicho, es clave seguir acumulando credibilidad, porque en esa profesión tan compleja, tan difícil, que el público te crea, que tengas... Muchas gracias. Y seguiremos en ese camino mientras Dios nos lo permita. Muchas gracias. Pues ya estás llegando a los corazones. Ustedes son maravillosos. La energía que se siente acá es hermosa. Uno aquí se va recargado totalmente. Sí, y qué bonito día. Gracias por invitarme, por de alguna manera pues celebrar este día tan especial. De paso quiero aprovechar, mandarle un saludo a todas las mamás, a mi mamá, que es mi admiración, que es mi ejemplo a seguir, pero también a todas las mamás que conozco, a usted que siente que de pronto lo está haciendo mal, que tiene también culpas como yo, vamos para adelante, lo estamos haciendo muy bien. Y otra vez, gracias, ustedes son maravillosos. Pero gracias. No te nos vas. No, no, ¿no se va? Te quedas a tocar temas álgidos. Opiniones. Recibimos con un bravísimo a este combo de Mujerona. Hágame el favor. Y arranca esto que se llama... Y termina siendo relaciones complicadas. Así que ni se les ocurra pensar que teniendo un hijo los van a tener. Al contrario, yo creo que los espantan más. Bueno, esas son historias que... Desde mi experiencia, pasó algo y pues yo quiero creer que fue así. Y sí, a mi esposo le empezó a llegar más trabajo desde que nació Victoria. Pero eso no significa que siempre es así. Si no, creo que todas entonces las mamás tendríamos la vida resuelta económicamente. Eso no es así. Y es un gasto increíble. Es un gasto fuerte. O sea... Desde los pañales, la todo renta cuesta. Aumenta terrible. Y el tiempo económico en ellos. Entonces, yo creo que sí, definitivamente. Ah, bueno, me preguntas que si trae debajo el pan debajo del brazo. Yo quiero creer que en mi caso pasó eso y lo agradezco. Digo que sí. No hay que confiarse del claro, no, tener siete, uno, te vamos a tener cinco. Una complicado. Panadería debajo del brazo. En mi caso, nosotros somos al contrario. Como dicen que donde comen uno, ¿cómo es? Donde comen dos, comen tres. Sí, pero comen mal. Solamente uno, porque al otro tengo que darle también. Hay que ser también un poquito conscientes. Están intentando ayudar un poco más a eso, a las mujeres, que ya no las contratan porque si están embarazadas, ay no, es que usted está muy joven y se va a embarazar, entonces va a dejar de venir, ese tipo de cosas que le cargan a la mujer por el hecho de ser mamá, yo creo, profesional, al mismo tiempo que atiende todo lo que tiene que ver en la casa. No, papá, y eso ya está completamente revaluado. Eso ha cambiado. Y yo creo yo he visto papás responsables, papás juiciosos, que le dan buen ejemplo a sus hijos. Ya ese concepto, ya eso pasó y no podemos seguir siendo alcahuetas de muchos irresponsables que andan por ahí diciendo eso. Ay, que la mamá es la responsable, que es en la casa para que tuvo hijos. No, no, no. O sea, el hombre tiene exactamente la misma responsabilidad. Por eso también hay que reevaluar todo eso. Me parece eso. Chévere el tema de la licencia de paternidad. Claro, no claro. Solo de maternidad. Es de los dos. Es un momento clave. La mujer, por ejemplo, recibe el bebé y el cambio mental, o sea, es todo. Una cosa loca, es una tormenta. Todo lo que pasa por la mente hormonal, sí. La carga hormonal es muy, muy difícil. Yo quería agregar a lo que estaba diciendo María Cecilia, que pasa que la mayoría de mujeres ya no nos podemos quedar en la casa como antes. Necesitamos trabajar. O sea, si no, los dos tienen... Y yo dije, yo escucho todos los consejos maravillosos, pero yo decido cómo crear a mi hija. Honestamente, me cansé de seguir muchas cuentas en Instagram porque yo veía muchas mamás perfectas. Porque empieza, mi hija le da ataque de rabia, momentos, episodios de mal genio, ¿no? Entonces yo, como... Vamos, burbujita, a sacar la rabia. No, mi esposo, ¿qué estás haciendo? Entonces yo no sé, el método no sé qué, así decía. Pásale una bola. Entonces yo, tranquila, vamos a reflexionar lo que estás haciendo. Que vamos a reflexionar.
hasta que... Cuando ya me desespere, te vas a reflexionar de otra manera. Un conjunto de cosas que, bueno, para resumir este punto... A veces hace falta la chancleta. Dos, ah, no, eso sí. Yo sí, que no se me vengan encima la ley ahora, pero hay un momento clave. Hay que alzar la voz, hay que mostrar autoridad. Pero bueno, quería finalizar esto ahora con el tema también de la salud mental, que tanta cosa, tanta información que se está sumando cada vez a la mujer. El tener un hijo, la responsabilidad económica, la profesión, la realización, sí. y bueno, tanta cosa, el mundo como está. Yo quiero rematar este pedazo de machista porque nosotros las mujeres los criamos machistas. Totalmente de acuerdo. Los hombres no lloran, los hombres no se acercan a la cocina, eso no les... Estaban en la casa. Sí, que se podía. O sea, no, dedicadas al hogar. No, de hecho, a los hombres les parece... Una debe tener al momento de afinarte también... Y el cuento, mira, ay, eso es puro cuento. No, no es puro cuento. Tú durante 9 meses tuviste control de ese ser que estaba acá. El solo hecho de que ya salga al mundo... Ya. Y tú lo tengas que enfrentar y él te tenga que enfrentar, ya, y sí, uno es casi una pérdida para uno. Chicos de la vida y eso, y a eso suma de una manera también el entorno en el trabajo, entonces es como esos comentarios que seguramente lo hacen sin intención de ah, pero quedaste flaca, ah, pero queda, uy, ay, estás sí. gordita, ay, pero ya no estás en la misma talla, ay, pero aquello. En mi es caso que todo yo quedé cambia. Delgada, pero la gente me dice, ay, no, a mí. Yo no tenía senos, pero si no tenía, o sea, quedaron más abajo. ¿Sí me entiendes? O sea, es un tema que de todas maneras el cuerpo va a cambiar. Natural. Mi esposo, yo no olvido la reacción cuando me vio la cicatriz de la cesárea. Y es como, no, yo no le puedo tocar. Eso no, dolió. Sí, eso, no, no dolió. Wow. Es como, no, él me ama y me acepta y me respeta y me hace sentir muy bien, pero es inevitable porque todo cambia. El todo pelo cambia. Cuando se me caía, yo lloraba. Y en mi caso, creo que esa depresión que es de la que hablan, yo la viví fue cuando tuve que regresar al trabajo. Porque dije, si yo decidí tener a mi hija, ¿ahora cómo se la voy a dejar a un extraño? Claro. Entonces es un sentimiento de culpa inevitable. Sí. Y ahí sí yo me volví nada, que hasta incluso consideré dejar de trabajar. Dije, pues si yo lo decidí, tengo que asumirlo y yo no la puedo dejar en brazos. Cada mujer vive su momento. Ah, y yo voy a decir algo. Yo difiero de lo que dice Alejandra cuando Alejandra dice que no hay un manual para lo más. Nada. Y la pregunta es la siguiente. Bajas, ¿no? Porque estás en la casa. Claro. Cuando escuchas que un esposo dice, no, es que mi esposa es la presidenta, es la gerente. Cada por hombres, la Constitución y la Biblia fueron escritas por hombres. Por... Que debe seguir. Y en un cajón. Y está entre... Que no lo veía toda la semana. Me wow. le daba la Recién novela el domingo lo podía ver. Porque yo llegaba y ya estaba dormido. Ay, yo salía y no se había levantado. Y pasaba toda la semana de verdad sin verlo. No había celulares, luego no lo podía estar llamando. Y era una sensación de culpa horrible, que yo el domingo lo único que quería era tenerlo abrazado todo el día y estar con él. Hoy tu hijo... A él es todo lindo, él dice que no, que yo fui la mejor mamá. Es verdad. ¿Ves? Es verdad, mi mamá. Cuando nació me dijo, mi amor, de aquí en adelante no vas a volver a dormir tranquilo. Pues mira, hace 20 años, ¿cuánto le tiene de mamá? O sea, pues es una decisión muy válida. Cuando no, verdad, no, tú no amas es a tu papá. No, de perdón, no, no, voy a perdón decir de pronto no es la expresión, tienes razón. No, de verdad, no amas a tu esposo de verdad, ¿verdad? Es, no. Tu esposo no te ama a ti de verdad, arriba. ¿Verdad? No, de pronto me expresé mal. Y uno no sabe lo después. Pero no es el mejor amor. A mi hermano. Pero... Si se la entregó sí. a mi hijo. Pero tu esposo te ama de verdad, no, ¿verdad? Tu papá te ama de verdad, ¿verdad? Diferente. Pero te voy a decir algo. ¿Tú nunca has conocido personas que han sido viejas y que sus hijos los han abandonado? Claro. Sí. ¿Nunca has conocido? Tú puedes tener... por ejemplo, mi mamá tuvo 4 hijos. Nosotros somos 4 y cada uno vive en una ciudad distinta. ¿Qué? No es, a la mamá y al papá se les respeta. Y también, pero eso, yo te demandan, hoy te pueden demandar. Y yo creería que desde mi punto de vista, tengo que llamar a mi mamá, a mí me nace llamar a mi mamá, claro. Yo creo que mi hija vea eso, es que el día de la madre sea lo diferente porque es el día que se recuerda lo que hace tu mamá por ti. Hay que visitar los fines de semana a los abuelos, hay que respetarlos, no sé, con ese ejemplo seguramente se inculca. Y eso es más pero importante. Que yo haya tenido una hija. Para que yo cuando tenga, si Dios me tiene con vida a los 80 años y esté conmigo, no. Pero hay mujeres que así tienen hijos pensando. Digo a las mamás que ahora que estoy en esta etapa hermosa, maravillosa para mí, las admiro aún más, son ustedes unas guerreras. Y solamente un consejo de algo que he aprendido en este cortito tiempo, en este año. El tiempo de verdad pasa muy rápido. Hace nada yo le daba el tetero a mi bebé y le sacaba los gases. Ahora ella se lo está tomando solita y se pone brava cuando le quiero tomar el tetero, así que... Aprovechar esos momentos porque eso es lo que nos queda al final del día. Aprovecharlos mucho. Pero yo sí quiero...